Aquí, es que estamos emocionados. Estábamos viendo el anuncio de un paso por mi familia. Entonces, ya es este próximo 24 de noviembre y estamos hablando de la familia. Y justamente, nuestro invitado viene a, a realizarnos una invitación para ser partícipe de este retiro para la familia. Así que, José, buenos días, ¿cómo estás? De la casa también, hoy bueno. estamos familia aquí. Parece que voy a buscar una habitacioncita y que me van a ofrecer para quedarme aquí y ahí, porque es más fácil, ¿entiendes? Sí, que yo creo que yo creo, yo, yo creo que sí. <laughs> Qué bueno compartir con cada uno de los hermanos de Vida FM, Televida y ABC. Es una gracia maravillosa el poder tener estos medios para, para anunciar la palabra de Dios, para buscar uno más para Cristo y para sobre todo dar una voz de alerta. Cuando hablo de este retiro. Ni siquiera es una invitación, es una convocatoria para que trabajemos juntos por una prioridad. Y es que nuestro país necesita luchar por la esencia, por la célula por excelencia de la sociedad, la familia. Y como cada año, este, la quinta versión, el día 10 de este mes, a las 8 y 30 de la mañana, arrancamos con este retiro que todos los años hacemos a. Con motivo de este mes. Este año el retiro se llama Sanar y Salvar la Familia, prioridad de la misión. Qué oportuno, eh, qué eh, oportuno ese nombre. Claro, porque es que la prioridad de prioridades y sobre todo con tanta gente que atenta contra, eh, contra esta esencia, contra esta célula, con, con, contra esta realidad. Entonces, nosotros, como les decía, en nuestra quinta presión, los tres primeros años tuvimos la fortuna de tener este retiro en la Universidad Católica de Santo Domingo y desde el año pasado, la segunda vez que lo hacemos es en la casa de la comunidad del Padre Máximo. Me gusta decirlo así, aunque se llama fuente de misericordia, porque allí, allí se realiza maravilla a favor de la familia. Y yo creo que esta convocatoria que bien estás haciendo llega en un excelente momento y yo creo que todos nosotros debemos... Eh, responder de manera positiva esta convocatoria porque ciertamente eh, la familia es esa iglesia doméstica, es ese como primer compromiso que Dios nos da, que muchas veces nosotros nos preocupamos por lo que está afuera pero nos olvidamos de cuidar a nuestra familia. E incluso comenzamos justamente desde ahí con esta realidad, nosotros con, tenemos la dicha de tener una relación muy estrecha con las diferentes realidades de la iglesia y Colaboramos juntos para este retiro el Ministerio Jeremías, eh, Ministerio Inmaculada, mmm, Ministerio Somos Uno. O sea que, que no es solamente una responsabilidad y una convocatoria de nosotros como Ministerio, sino que aglutinados en las diferentes realidades de la iglesia, nos reunimos, no decidimos trabajar juntos por este, por el bien de esta realidad. Sabes que estaba conversando el otro día con nuestro hermano César Curiel. Y estábamos hablando de, del matrimonio y hablábamos una realidad de que cuando nosotros eh, algo no anda bien, usted tiene un vehículo y si el vehículo no anda bien, ¿qué usted hace? Usted va a un mecánico para que le ayude, usted sale a buscar ayuda. Entonces, en esta ocasión, si tu familia no está bien, si hay problemas, si hay dificultades, ¿por qué tomar como primera opción quizás eh, una separación? O el rencor, no, él me ofendió, ya yo no lo voy a perdonar. Si la familia no está bien, ¿por qué no procurar primero ir a buscar ayuda para sanar y salvar a esa familia? Y sobre todo porque ya somos testigos del poder de Dios. Amén. En estos cinco años, en estos, quintos, estos cinco retiros, hemos visto milagros maravillosos. El año pasado fue un, un año impresionante. Incluso cuando ya el retiro terminaba, que el pobre padre Gerardo tenía que salir corriendo a la, a la Eucaristía del domingo de su parroquia, el Señor habló, yo todavía no he terminado. Amén. Tengo mucho que hacer por mi familia, por mis hijos. Y fue una oración de sanación y aparecieron gente con instinto suicida, matrimonios que estaban prácticamente disueltos. Y hemos visto durante todo el año, el transcurso del año, los testimonios de la obra del Señor, sanaciones milagrosas de cáncer, de diabetes crónica. El Señor eh, se manifiesta con poder porque es un día de oración, es un día de formación, por supuesto, de orientación, de conferencias y prédicas con diferentes predicadores muy importantes de nuestra iglesia dominicana y a veces hasta internacional. Pero sobre todo es un día donde oramos. La prioridad es orar. Por la familia, orar por los hijos, orar por las parejas. Y si tu pareja no quiere venir, vente solo porque el Señor tiene poder para llegar hasta donde está tu pareja. Si tus hijos no quieren venir, vente y oramos también intercediendo por tus hijos que están perdidos, que están desviados. Lo importante es que todos los esfuerzos sean para esa realidad, justamente. Pidiendo por la familia, pidiendo por tus hijos, por tu cónyuge, por tus padres, por tantas personas que tienen necesidad de ese amor misericordioso de Dios. que al Alcanza, liberta y transforma. Amén. Y yo creo que es ahí, es tomar esa decisión y darnos cuenta que si sí, verdaderamente eh, hay un problema, hay que buscar la solución. Y la solución está en el Señor. A veces buscamos en otro lado, en lugares equivocados, que lejos de ayudar a nuestra familia, eh, lo que hace es que, que se para. Vamos, vamos donde el Señor, vamos a este retiro, participe masivamente. ¿Cómo la gente puede...? Eh, participar, si hay algún cover, hay que comprar una entrada, hay que, hay que inscribirse en algún lado. ¿Cómo es el proceso? Esa es una de nuestras realidades. Nosotros como ministerio desde hace 33 años tenemos como política de trabajo, de servicio, la gratuidad. El Señor ha tenido la misericordia de mostrarnos esa gracia. De que de gratis hemos recibido la palabra, de gratis hemos recibido el mensaje, de gratis hemos recibido la bendición y de gratis la compartimos. En nuestros retiros todos son gratis, desde siempre y esperamos que hasta siempre. Mientras el Señor nos dé vida y el ministerio permanezca, es un retiro gratuito. Allí lo único que cobramos es la necesidad de un corazón abierto y hambriento. Amén. Abierto y hambriento de misericordia. Y que venga para que te sorprenda porque tendremos como predicadores, invitado a Leslie Torre del ministerio de Monseñor Víctor Masalle a María Isabel Concepción del ministerio Inmaculada a la vieja Malva por supuesto que es, ya se imaginan la madre que estará allí con nosotros como siempre, como, como si tuviera 20 años, ¿eh? la vieja mientras más vieja más joven y más fuerte <laughs> tenemos al ministerio Somos Uno de la parroquia de San José de Calazán y mucho mucho más, el ministerio Jeremía en el ministerio de intercesión Ay, el ministerio mismo de, de la comunidad del padre máximo que también colabora con nosotros en el ministerio de intercesión el padre gerardo al padre máximo y a muchísimas bueno, personas ahí hay un drinking <laughs> es que un o baja thing. el espíritu santo o baja ¿eh? no, no, no. entre todos lo bajamos es que con... <laughs> ahí no hay manera de escaparse la verdad que sí gracias eh, josé por venir a hacer esta invitación que es un regalo es un regalo para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando. No te quedes en tu casa, ve a participar, ve a recibir, ve a buscar ayuda, ve a, a buscar esa restauración de tu familia. Porque el Señor te está esperando. Y sobre todo llega temprano, porque aquel lugar no es tan amplio y se llena muy rápido. Además, vamos a tener también a Fran Lora. ¿eh? O sea, él, él va, porque el ¿Cómo? padre dijo que si no iba, iba a tener problemas. ¿eh? <laughs> y, el, y el padre lo amonestó, el jefe lo amonestó. Toma o sea, ahí, llega Frank. temprano, que desde las 7 y media de la Frank. mañana estarán a la puerta. ¿Qué tú vas a hacer, Fran? Va a cantar. No, no, no. Pero es eso es eh, lo bueno que Fran canta, presenta. No, ese es el, el todólogo, ¿eh? Ay, si hay que poner sonido, hay que cargar sillas, si hay que hacer lo que sea lo hacemos. Claro Nuestro primer sí. retiro internacional tuvimos la dicha porque estábamos sin saber qué hacer sí. y fue un, fue maravilloso porque encontramos manos como la de Frank que gloria. nos auxilió y nos sacó ah. nos sacó a camino. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Entonces se repetimos. Hora, lugar y fecha. El domingo próximo, dentro de cinco domingo días. 10. Bueno, el retiro comienza hoy. Ya tú que te enteras, intercede. Eso es lo más importante. Durante esta semana estamos todos los días haciendo ayuno, oración, mucho sacrificio por las familias que llegarán allí. Entonces, el domingo en la convocatoria a las 8 y 30 de la mañana comenzamos en la 27 de febrero, esquina Núñez de Cáceres, en la comunidad fue. Comunidad de Sanación y Liberación Fuente de Misericordia, en la 27 con Núñez, esta pared gigante, blanca que hay allí, pues allí te esperamos con los brazos abiertos y con el corazón de Cristo esperando para sumergirte. Y sabes que ahora que menciona este retiro, de momento me, me llegó a la cabeza cuando participé eh, y estuve recibiendo la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo algo muy claro que dijo el Señor a mi corazón en ese momento, y es que todas las cosas llegan a su tiempo y en su momento. En Amén. aquel entonces yo estaba un poquito estresado y desesperado por alguna cosa que yo deseaba, que en el momento de Dios llegaron. Y ese retiro me dio mucha paz. Amén. Gloria, Gloria a, Dios. a Dios. Sentí su presencia fue de mucha paz. Gloria a Dios. Bendito bueno, sea Dios. gracias bueno. Fran por compartir este testimonio. Gracias a José por venir. A realizar esta convocatoria a este gran retiro. Y gracias a vosotros por darnos la oportunidad como ministerio para que podamos difundir la palabra de Dios, porque nuestro eslogan es Uno más para Cristo. Amén. A ustedes, sigan con nosotros porque nos queda más.